¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto en saludarles. Por parte del Centro de Fortalecimiento Familiar de DIFE Estatal, les damos la más cordial bienvenida a padres y madres de familia del Centro de Bachilleres Cobach, el Colegio de Bachilleres Cobach, a esta plática sobre educación para la paz. Eh, antes de comenzar, les extendemos un cordial saludo por parte del Centro de Fortalecimiento Familiar a todas y a todas las que en este momento nos escuchan. Y damos apertura eh, agradeciendo a la directora general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, la licenciada María Teresa Ortuño Gurza, y a la directora del plantel 1, la licenciada Lourdes Lardizabal. Gracias por abrirnos el espacio para poder difundir estos temas entre los padres de familia de la comunidad escolar de los colegios de bachilleres me presento mi nombre es enrique alfonso romero martínez estoy a cargo del área de diseño instruccional del centro de fortalecimiento de dife estatal en esta noche eh, voy a compartirles el tema de educación para la paz que este, les explico un poco este tema tan importante en estos tiempos eh, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay una cultura de la violencia muy muy marcada y muy arraigada el tema de la educación para la paz busca contrarrestar y modificar actitudes eh, que son parte de esta violencia generalizada en ese sentido estas acciones de capacitación de sensibilización son parte a su vez de la estrategia para erradicar la violencia familiar de gobierno del estado. Sin más eh, preámbulo, voy a dar comienzo en respeto a sus, a sus tiempos. Voy a ser breve y conciso con este mensaje que es tan importante y poderlo transmitir de una forma sencilla para la comprensión de todos y todas. A continuación, voy a, a compartir pantalla para poder este, comenzar a explicar este tema y compartir con ustedes este tema que es bastante interesante y de mucha relevancia y utilidad en estos tiempos. Muy bien. Bueno, esta charla se titula Construyamos la paz y vamos a, a entender un poquito este tema de la paz, muchas veces cuando hablamos de, de él, ¿verdad? Vienen a nuestra idea cuestiones de religión o cuestiones este, de la New Age, y no logramos muchas veces como comprender este concepto tan subjetivo que es el tema de la paz. Para ello, les muestro esta pequeña lámina donde aquí en la parte izquierda inferior hay un start, que es un comienzo, un inicio, y luego vemos que ese comienzo, ese inicio, pues va este, avanzando progresivamente hacia arriba y vemos como que es una montaña con, con nubes, con rayos, eh, da la idea o transmite la idea de que es un camino difícil, y luego tenemos una meta, ¿verdad? que donde dice finish. Y esto es importante. Eh, la paz vamos a entender que no es una meta. La paz es un proceso. Generalmente lo, lo comprendemos como un estado al el cual alcanzar y no obstante lo que vamos a ver ahorita es que realmente es un proceso que construimos en nuestra vida cotidiana mediante acciones prácticas que podemos implementar en nuestros entornos escolares, en nuestros entornos familiares, en donde este, convivamos con otras personas, podemos empezar con este proceso de paz. Y si ustedes se fijan aquí junto al START, que está en la parte inicial, está el conflicto. Para poder entender el tema de educación para la paz, tenemos que partir de los conflictos. Entonces, la paz se va a lograr mediante la resolución pacífica de conflictos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy durante esta charla. Entonces, recapitulando, la paz no es una meta, es un proceso el cual se logra día con día mediante el aprendizaje de resolución pacífica de los conflictos. Como pueden ver, pues es un proceso que no es fácil porque tenemos que aprender nuevas habilidades, no obstante, es posible. Muy bien. El conflicto. Básicamente, cuando escuchamos la palabra conflicto, las palabras que se vienen a nuestra mente pues son varias no son pelea este alguien gritándose a alguien alegando alguien disputando algo las sensaciones que nos genera la palabra conflicto generalmente son sensaciones de desagrado de desánimo de, de estrés ¿sí? qué imágenes pues bueno se, se vienen este las imágenes de personas peleando no por ejemplo a nuestra mente de personas este disputando por algo. ¿Qué recuerdos? Y bueno, pues aquí también se puede venir una avalancha de, de recuerdos eh, de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, en la que, en la que todos y todas pues hemos este, vivido de manera reiterada por pues, los conflictos que la misma vida va presentando, ¿no? Entonces, a partir de, de estas imágenes, de estas sensaciones y estos recuerdos, pensemos en un conflicto el que sea. Y a partir de ese ejemplo, vamos a poder establecer caracter características que tienen en común los conflictos. Número uno, siempre incluyen a más de una persona, ¿verdad? Número dos, este, podemos ver que hay intereses opuestos. Tú quieres una cosa, la persona quiere otra. Siempre hay un objeto de disputa y algo por lo cual se genera esa discusión, ese, ese conflicto. Y siempre está relacionado con un bien escaso, ¿no? Es algo que es preciado y que en ese sentido, pues, estamos como en la disputa de quién lo obtiene. Bien, y aquí viene la sorpresa. A lo mejor esto va a ser como contraintuitivo, pero. Déjenme decirles que los conflictos son inherentes al ser humano. Quiere decir que los seres humanos, en tanto que somos seres sociales, estamos en comunidad, estamos en siempre en cercanía y en interacción con otros, siempre van a surgir los conflictos. Son inherentes al ser humano. Y un conflicto puede ser algo tan sencillo como yo quiero la pared de tal color y tú la quieres de otra. Y no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? de qué color es la pared. Entonces, siempre que estamos este siempre que somos seres sociales o perdón, en tanto que somos seres sociales, van a seguir surgiendo los conflictos. Incluso podemos evitar ciertos conflictos, es verdad que se pueden evitar conflictos, pero sobre la interacción van a seguir surgiendo más, ¿sí? Por eso debemos comprender y ponernos a reflexionar desde esta parte, no no negar este conflicto o los conflictos como un hecho social. Están ahí, hay que aceptarlos. Bueno. Y entonces, pues sabemos que están ahí los conflictos. Y aquí les voy a explicar dos formas de ver los conflictos. La primera le llamamos perspectiva tradicional del conflicto, que en palabras sencillas podíamos, podemos decir que es la forma común o la forma este, coloquial en la que percibimos o entendemos los conflictos. Básicamente, pues, los consideramos como algo negativo, ¿no? Es, hay que evitarlo, es desagradable, consume energía y tiempo. Hay un vencedor y un vencido. Se usa la violencia generalmente para imponerse. Y tememos a hacer algo diferente, por, por eso a veces preferimos evitar el conflicto para no salir de la zona de confort. Entonces, esto es comúnmente, como acostumbrados en nuestra cultura, entendemos o percibimos el conflicto. Luego, hay otra perspectiva del conflicto, la cual vamos a explicar hoy. ¿Podemos ver los conflictos de forma diferente? Sí. Vamos a, vamos a entender por qué. Bueno, primero, Podemos ver el conflicto como una oportunidad y lo buscamos enfrentar no evadir de manera constructiva. ¿Por qué? Porque convivir con seres diferentes genera contraste, divergencias, disputas y conflictos. Podemos ver cuando tengamos un conflicto una oportunidad de conocer a la otra parte de una forma más amplia, saber ponernos en su lugar, conocer sus necesidades, sus intereses. Entonces verlo como un área de oportunidad. y luego también es una oportunidad para promover la cooperación la solidaridad y la diferencia que son valores que nos enriquecen y nos dan crecimiento sí entonces pues básicamente nunca, nunca nadie nos ha hablado ¿no? de que podemos ver al conflicto desde este enfoque y generalmente vivimos enfrascados en, en verlo necesariamente como algo negativo cuando este, desde esta óptica podemos este, Proponer nuevas formas de solución al conflicto que sean cooperativas y que sean solidarias. Y algo sumamente importante: que este, no se necesite para nada usar la violencia para resolverlos. Ese es otro de los problemas de, de, de la cultura. ¿verdad? Podemos evitar que el conflicto se nos vuelva violencia. En pocas palabras, en palabras sencillas. Bueno. Y entonces, bueno, ya esto nos conduce al tema de la, de la violencia y hay que entender algo, la violencia no es inherente, los conflictos sí, los conflictos están presentes en tanto que somos seres seres sociales, pero la violencia no, y la violencia no es natural en el ser humano, la violencia es aprendida, es producto de una cultura que nos enseña a comportarnos de esa forma, ¿sí? Y así como entonces la violencia no es natural, lo que y tampoco la paz lo es también la paz es algo aprendido. así como no nacemos siendo violentos, tampoco nacemos siendo pacíficos. son este cuestiones que se transmiten a través del aprendizaje. Hay una creencia muy marcada a, a identificar a la violencia como algo natural cuando no lo es y esto se, se explica o se entiende, explicándolo de manera sencilla, eh, porque suel, solemos confundir agresión con violencia. Eh, una cosa es la agresión, por ejemplo, si yo salgo a la calle y luego se acerca un perro y me muerde, yo por instinto pues, le voy a dar una patada o le voy a dar un golpe al perro, ¿sí? Es un instinto de agresión, eso sí es natural, pero si yo todos los días salgo, a la calle y busco perros para golpearlos, ahí estoy siendo violento. Eso ya no es natural. Es una conducta que aprendí en algún determinado momento. Bueno, entonces, teniendo ya con claridad estas, estas precisiones, este, la paz, como es algo aprendido, no se construye eh, nada más con proclamar o haciendo un discurso para este, fomentar la paz, no. Porque tiene que ver más con la modificación de nuestro comportamiento, con aprender conductas distintas. ¿sí? Entonces, por más declaraciones que haya, por más este, discursos de paz, pues si no hay una modificación del comportamiento, de nada va a funcionar. Y entonces, pues, ¿qué es la paz? Hay muchas este, culturas, tradiciones que hablan sobre esto de la paz. Y si ustedes se fijan, durante la historia del ser humano, aparte que ha habido guerras, ha habido destrucción masiva, también ha habido momentos de paz y bueno, deberíamos hacernos la pregunta, ¿cómo es que o qué se hizo en esos momentos de la historia cuando hubo paz? ¿Sí? Bueno, pues si nos ponemos a estudiar, a investigar, vemos que las comunidades, las familias, los pueblos, Llegaron a pactos, llegaron a diplomacia, llegaron a, a cooperar con otros, a ser solidarios, y eso hizo que se frenaran muchos procesos de violencia. Sí. Entonces hay que rescatar eso de nuestra historia. Generalmente nuestra historia transmite únicamente o le da más privilegio a eventos masivos, catastróficos de guerra, de lo bélico, ¿no? Tenemos como nuestra cultura mucho, mucho énfasis en lo bélico, en la guerra. Entonces, eh, también ha habido estos momentos de paz. Y entonces, fíjense qué interesante, la palabra paz en latín está asociada con pax, significa estar en concordia, como un acuerdo, ¿sí? Que es interesante. Muy bien. De manera sencilla, bueno, estos es son unos conceptos eh, de algunos autores que trabajan educación para la paz como muñoz en el 2004 ¿Sí? y esto es bien bien importante la paz se trata entonces de una práctica social de acciones positivas a través de las cuales nos relacionamos con los seres humanos en medio de múltiples conflictos que surgen en nuestras interacciones cotidianas y de algunos hechos de violencia que también forman parte del comportamiento humano entonces se trata de practicarlo, de una práctica social. Se trata de generar acciones, las cuales pueden existir en medio de un, de un contexto o de algún lugar en el que haya múltiples conflictos y violencia. A pesar de que eso está ahí afuera y que nos afecta a todos, a pesar de eso, podemos hacer estas prácticas en la, en la vida cotidiana. Entonces, este, entendemos la paz como todas aquellas realidades que vivimos en nuestra vida, en las cuales se regulan pacíficamente los conflictos, en las que se satisfacen al máximo las necesidades y los objetivos de todos y todas. Dicho eso, hay muchas formas de entender la paz. Vamos a, a diferenciar algunas. Por ejemplo, cuando... Escuchamos la palabra paz, se viene a nuestra mente esta primera imagen. Una persona meditando en una burbuja, por ejemplo, Uno, como si nada la afectara, ¿no? Como si todo girara o todo fuera de color de rosa. Luego también se nos viene una imagen así, donde vemos a alguien que por medio de, de la fuerza impone el orden, impone la, impone la paz. Y estas dos formas de entender la paz le denominamos paz negativa. ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados a pensar la paz de esta manera. Ya sea yo vivo en mi burbu burbuja, evito los conflictos, no digo nada para generar, no generar problemas. O también, bueno, impongo la paz por el orden. Y esto no, no es únicamente en el ejemplo de este soldado o de esta persona que impone. Este, el orden por la fuerza. También en el hogar, por ejemplo, es muy común recurrir a, a, este, a imponer el orden mediante la fuerza. La mamá que le dice a sus hijos o se callan o les pego o les doy un chanclazo. Eso es también parte de lo que es entendido como paz negativa. Luego, hay que entender que hay otros tipos de paz que vamos a aprender en esta presentación. Está la paz positiva, que se entiende como justicia social bienestar la satisfacción de las necesidades de todos y todas este tipo de paz va más profundo porque trabaja con la raíz que produce la violencia mientras que, esta, mientras que la paz negativa solo como que disfraza el síntoma ¿sí? entonces la paz positiva todavía va más profundo va a eliminar la causa de la enfermedad mientras que la paz negativa solo este, disminuye los síntomas de la enfermedad, que en este caso sería la violencia. Muy bien. Dicho eso, vamos comprendiendo un poquito más lo que es la paz. Nos preguntamos entonces cómo podemos afrontar los conflictos desde una perspectiva positiva de la paz. Bueno, aquí hay un meme de Mafalda bastante chusco donde están dos, dos personas que le dicen a Mafalda, así que vayan a decirle a sus presidentes que por qué no se dejan de fastidiar y, y firman la paz de una vez. Y entonces Mafalda se queda pensando y dice, pues que si es por falta de lápices o lapicería, les presto la mía, ¿no? Entonces, chuscamente es que o sea, una firma no va a garantizar realmente la paz. Un escrito, un comunicado no va a garantizar la paz lo que nos va a garantizar la paz en un máximo posible es la transformación de nuestros comportamientos, de nuestras percepciones, de nuestros hábitos, de nuestras conductas. Muy bien. Bueno, y entonces ya vimos lo teórico de educación para la paz. Ahora vamos a entender de forma práctica y sencilla pues cómo Afrontamos el conflicto no en la vida cotidiana para justamente poder aprender esta cultura de paz. Primero debemos entender y reflexionar cómo es que afrontamos los conflictos que se van presentando en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Un estilo de afrontamiento del del, del conflicto es el estilo sumiso, sí, donde yo pierdo, tú ganas, no, por ejemplo en una pareja. Pues yo, este, el. Generalmente, pues el novio a lo mejor dice: Yo quiero ver películas de terror. A lo mejor a su pareja, a la chica, no le gusta. Dice: No, yo, yo quiero, yo prefiero ver películas de comedia. Pero para no tener problemas, vamos a hacer lo que tú quieras. Vamos a verlas de terror. Eso es un estilo sumiso. Se presenta un conflicto, un conflicto de, de necesidades, de intereses. Y entonces, pues muchas veces elegimos ser sumisos. Yo pierdo tus ganas, yo cedo. También está el estilo competitivo, donde yo gano, tú pierdes, ¿sí? Bueno, pues nuestra cultura, lo sabemos muy bien, está muy fundamentada en lo que es la competencia desde la escuela, los juegos que nos ponen en el aula son juegos competitivos, el deporte, todas las demás actividades eh, lúdicas generalmente tienen un, un fuerte componente de, de, de competitividad. Entonces, ese es otro esquema. Hay un conflicto, hay un bien escaso por el cual se está disputando. Entonces, yo compito. El más fuerte, el más inteligente o el más hábil gana. Yo gano y tú pierdes. Esa es otra forma. Luego está el evasivo, donde yo pierdo, tú pierdes. No digo nada, elijo decir nada para no generar violencia, para no confrontar. Entonces evadimos. Todas las dos partes pierden. Yo pierdo, tú pierdes. Porque nadie dice nada. Se queda como todo así, ¿no? En, en blanco. Y bueno, generalmente estamos acostumbrados culturalmente a estas tres formas de afrontar los conflictos. O competimos, o evadimos, o cedemos. Somos sumisos. Y lo que nos. Dice la educación para la paz: es que podemos aprender nuevas formas como la que aparece, eh, acaba de aparecer en pantalla, que es la cooperativa, donde cuando se presente un conflicto, podemos ganar-ganar. Yo gano, tú ganas. Cooperamos, nos sentamos en diálogo, a discutir, a platicar, cómo podemos hacerle para que en, ante, este, ante este conflicto, Tú puedas ganar y yo puedo ganar. Solución cooperativa. Bueno. Los estilos competitivos, evasivos y sumisos los enmarcamos dentro de lo que es la paz negativa. ¿sí? Por eso, como mencionaba yo con anterioridad, ¿verdad? Es, la, es el tipo de paz al que estamos este, acostumbrados culturalmente. Y los estilos cooperativos para resolver conflictos los enmarcamos dentro de la paz positiva. Muy bien. ¿Dónde ubicamos nuestra tendencia a responder frente a un conflicto? Me regreso un poquito. De estas eh, cuatro, generalmente todos y todas tendemos por hábito a alguna de ellas, si bien en algún momento en la vida hemos transitado por todas estas tenemos una tendencia a reaccionar a, a los conflictos de manera determinada, ¿no? Este, ya esto ustedes lo pueden reflexionar en casa, ya con más tiempo, y ver dónde están ubicados en, en este cuadrante y sobre todo la reflexión va encaminada que podemos aprender otras formas de solucionar los conflictos, que es la cooperativa o, o otras formas que vamos a ver más adelante. Ahora bien, enfatizo que tanto la competitiva como la evasiva, como la sumisa, no necesariamente son formas malas, ¿sí? Muchas veces es requerido, este, se requiere, perdón, que se usen para determinados momentos o circunstancias. Lo que se dice aquí es que, aparte de las que ya conocemos y, y las que estamos muy familiarizados con ella podemos aprender más para, para movernos hacia una cultura de paz. Para llegar a soluciones cooperativas eh, en las que todos ganen, eh, se requieren estrategias creativas, se requiere bastante creatividad para poder proponer soluciones de ese tipo. Muy bien. Dije cuatro estilos de afrontamiento al conflicto. Ups. Pues déjenme decirles que hay uno más, aparte de la, de la cooperación, está la negociación. Cuando la cooperación falla, cuando las partes no se ponen de acuerdo y realmente pues, no, no se pudo cooperar, hay otro esquema que nos puede funcionar, que es el de negociar, que es llegar a acuerdos entre ambas partes y ganar en lo fundamental cuando no es posible llegar al 100% de la cooperación. Bueno, como somos padres y madres eh, de familia, vamos a poner un ejemplo de esto en nuestro hogar, con nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Miren, aquí en pantalla aparece un caso hipotético, un caso este, que podemos analizar desde varias perspectivas. Miren, le voy a dar lectura. Supongamos que tu hijo o e hija adolescente quiere salir a una fiesta en la noche. Tú quieres madrugar a la siguiente mañana y eres la persona que normalmente pasa a buscarle para llevarle a casa. Él quiere divertirse y tú quieres descansar. Este caso, bueno, pues es un conflicto. El, tu hijo, adolescente, quiere ir a una fiesta de la noche y se quiere desvelar, pero tú tienes que madrugar. Y entonces, como tú pasas por él, pues es difícil, entonces, que a lo mejor lo dejes ir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, desde un esquema de educación para la paz, dar solución o dar salida a esta situación? Vamos a, vamos a primero, para llegar a ello, a poner ejemplos de cada una de las formas de afrontamiento. Bueno, son, recuerden, competitiva, sumisa, evasiva, cooperativa y negociación. Fíjense bien, esta situación vamos a partir desde la primera, competitiva. A manera de competencia sería, no, pues yo me impongo como padre, tú no vas, ¿sí? Y entonces el adolescente también pues va a buscar imponerse. No, pues yo le voy, voy a insistir, 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 a hacer cosas hasta que me deje. ¿no? Generalmente esas dinámicas se dan muy frecuentes, ¿no? Entonces, esa sería una forma competitiva, donde las dos voluntades están en pugna por hacer cada una su, lo, lo que quiere, ¿no? Lo que desea. Luego, desde un esquema de sumisión, pues se puede dar desde las dos partes. sí, sé del padre, ¿no? Ve, adelante, ¿no? No importa. Me callo, no importa que me desvele, aunque tenga que madrugar, pues yo cedo adelante, ve y yo paso por ti, no pasa nada. Sería una forma sumisa. Una forma evasiva que también es muy común, es decir, ah, pues dile a tu mamá, dile a tu papá que, este, que te deje, ¿no? Entonces evadimos, lo, lo, lo lanzamos hacia otra persona o colocamos la responsabilidad en otro para yo no tener problemas. Esa sería una forma evasiva. Generalmente, pues, estamos muy este, familiarizados con estas tres. Ahora vamos a aprender, pues, algo nuevo. Una cooperativa o una de negociación. Desde un esquema de cooperación, el hijo, madre o el padre, se sientan y pueden llegar a acuerdos. Pueden decir, bueno, pues, mira, a lo mejor, este, pues, pon tú, de tu parte. A lo mejor no te vengas. Vamos a llegar a una hora, a un justo medio en la hora. Por eso, bueno, si te quieres venir a las doce, este, pues, ¿qué te parece si a las 11? Si yo no me desvelo tanto, ni tú llegas tan tarde, etcétera, ¿no? Sería sería una forma cooperativa. Las dos partes se unen para, digamos, ganar-ganar. Luego, si esto no funciona, este, es, existe la negociación. Por ejemplo, en la negociación, el padre, eh, puede, el padre o madre de familia o también el adolescente empiezan a proponer alternativas el padre puede decir, bueno, pues, este, ok, me desvelo, pero ¿qué te parece si mañana me ayudas a lavar los trastes, por ejemplo? O mañana me ayudas a, a, a limpiar el jardín, ¿sí? Proponer, no imponer, ojo, ¿eh? En los esquemas de cooperación y negociación, las partes no se imponen. Están en un diálogo de simetría, generan propuestas, consensan y llegan a acuerdos. Entonces, este, en ese sentido, pues, un esquema de negociación también nos puede ayudar a este, que esta situación salga de una forma pacífica. Entonces, son ejemplos eh, muy concretos en nuestra vida cotidiana que podemos aplicar en nuestro hogar eh, para empezar a construir una cultura de paz desde el hogar, sin el uso de la violencia, este, sino el uso de la paz mediante la resolución pacífica de conflictos. Muy bien. Entonces, como se han dado cuenta hasta el momento, es un proceso. Tenemos que aprender nuevas habilidades, por eso se le llama educas, educarnos para la paz. ¿no? Educación para la paz, que es el proceso de adquisición de valores, conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para construir la paz. Entonces, eh, este tipo de charlas como las que estamos impartiendo hoy. Están disponibles aquí en, en DIF estatal, podemos impartirlas este, las veces que sean a los padres, madres de familia, cuidadores, docentes, donde todos eh, seamos parte de esta construcción de, de una cultura de paz, porque la paz es responsabilidad de todos. Y más, más que nada es que la paz es un derecho humano. ¿Sí? Cuando el ser humano no, no vive en un entorno de paz, no puede desarrollar al máximo sus máximas, facu sus, sus máximas facultades o capacidades esto es bien, es bien importante entonces el cultivo de esta paz corresponde a todos y a todas y este uno de los núcleos fundamentales donde la educación para la paz debe, debe estar pues es en, la, en las familias ¿no? muy bien entonces cuáles son las posibilidades para para la construcción de esta paz? Bueno, pues significa movernos a un esquema de no violencia, de transformación de los conflictos, de diálogo, de mediación, de educación emocional y formarnos como agentes de paz, que esto es bien importante. Aquí en, en, en DIF eh, siempre estamos eh, como concientizando a las personas, al público en general, en que todos... Podemos ser agentes de paz. Al momento de involucrarnos y responsabilizarnos de esta construcción de una cultura de paz, todos somos agentes de esa paz. Muy bien. Y entonces, este, les voy a hablar ahora un poquito de cómo llegar a esto. A través de un método, que método significa la forma en que hacemos algo, que le llamamos provención. Es una escalerita como la que tienen aquí en la, en la pantalla. Y está bien escrito, es provención, es cono, no es prevención, es propensión, porque lo que busca esta, esta metodología, este método, es proveernos, darnos, darnos habilidades, darnos herramientas para solucionar pacíficamente los conflictos. ¿sí? Bueno, entonces si se fijan, este, para llegar a la solución pacífica de conflictos que está en el escalón de más arriba es el que tengo aquí señalando con mi cursor, debemos primero partir desde abajo, desde el primer escalón. Entonces, cada escalón son las habilidades a desarrollar que tenemos que este, lograr para llegar a la resolución pacífica de conflictos. Bueno, paso por paso, el primero es crear un ambiente de aprecio y confianza en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, podemos generar un ambiente de aprecio y confianza. Aquí, bueno, pues tenemos que este, conocernos en nuestras semejanzas, en nuestras diferencias, ser empáticos con los demás. Eh, para eso, la prevención tiene metodologías, tiene juegos, dinámicas que nos, que nos enseñan a todos y a todas a generar este ambiente de aprecio y confianza. Una vez que este escalón está este, completo, subimos al siguiente, que es el de la comunicación afectiva y efectiva. Aquí es aprender a comunicarnos desde una manera empática, una, una comunicación afectiva, ¿no? en considerando al otro y efectiva, ¿no? que nuestra habla, nuestro lenguaje sea claro, ¿no? para evitar los malos entendidos, para evitar porque... Una característica de los conflictos no resueltos es que la comunicación se estropea porque muchas veces culturalmente no sabemos comunicar lo que necesitamos. Entonces, en la dinámica de la prevención, este, aprendemos a comunicarnos de manera afectiva y efectiva. Una vez que este, mediante juegos, mediante dinámicas, aprendemos la comunicación afectiva y efectiva, Subimos al tercer escalón, es donde aprendemos a tomar decisiones por consenso en lugar de competir, ¿sí? Y no confundamos consenso con mayoría. La mayoría es que el mayor número de personas decide algo y todos los que decidieron, este, contrariamente, pues quedan excluidos, ¿no? En el consenso, eh, todas las personas emiten su opinión y por una persona, que haya emitido una opinión contraria, no se hace algo. Todos tienen en que, todos tienen que este, estar en completa sintonía, en común acuerdo, para llegar a un consenso. Entonces, es todo un arte, por supuesto. ¿no? Entonces, vamos a aprender también con la prevención a cómo hacer consensos, cómo llegar a consensos y tomar decisiones por consenso, no por mayoría. ¿Sí? Bueno. Finalmente, una vez que aprendemos esta parte, llegamos ya a la resolución de conflictos de manera no violenta, ¿sí? Ya que aprendimos a consensar y a cooperar todos y todas, pues ya estamos facultados para poder resolver conflictos de forma no violenta que se vayan presentando en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios escolares, en nuestros espacios familiares. Entonces, básicamente, pues esta metodología... Es, es sencillo comprender y es muy, muy bonita porque no es teórico, no vamos a aprender teoría. Esto es bien importante. ¿eh? Esto se trata de, de jugar, de hacer dinámicas, de vivirlo, porque no podemos construir una cultura de paz sin antes no haber experimentado y vivido esa paz dentro de nosotros. Es sumamente importante. Entonces, eh, Aquí en DIF tenemos materiales disponibles sobre el tema de la prevención y este, como padres familia también les comunicamos que tenemos eh, juegos para adolescentes. Está por salir un juego eh, de mesa que no es competitivo, está hecho de forma cooperativa sobre educación para la paz. Entonces tenemos este, disponible también materiales eh, para padres, madres que tienen niños eh, en tempranas edades. También tenemos eh, cuadernillos donde hay instrucciones o juegos para poder empezar a inculcar la educación para la paz en casa. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, así a, a grosso modo, esto es lo que es educación para, para la paz. Formarnos como agentes de paz, transformación de los conflictos, diálogo, no violencia. Y construir esos espacios de paz en nuestras comunidades familiares, nuestras comunidades escolares, en todos los espacios en los que interactuemos con otras personas, podemos llevar estas pequeñas acciones de educación para la paz. Entonces, pues en ese sentido, eh, también hacer visible todas estas acciones, porque socialmente esto es bien importante también eh, reflexionar. Tenemos mucho puesto la mira en lo negativo, en lo que ocurre negativo y tendemos a disminuir o a restar la importancia a las pequeñas acciones positivas que podemos hacer en la vida cotidiana. Entonces se trata de recuperar, visibilizar estas acciones y saberes diversos para la transformación de conflictos. Y este, bueno, pues aquí concluimos la, la presentación. Eh, les agradezco mucho su tiempo, fui breve porque tengo respeto a sus tiempos, sé que pues ya es tarde y valoramos mucho el espacio que nos brindaron las autoridades del Colegio de Bachilleres para poder a ustedes impartir este tema tan importante. Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando con ustedes, con más capacitaciones. Tenemos este tema de, de la prevención, tipo taller de cuatro horas. El cual, este, con mucho gusto podemos impartirles a padres de familia, ¿verdad? Este es gratuito y tenemos materiales, este, de trabajo también gratuitos que se, se les puede dar una vez que se concluya la, la capacitación. De antemano, muchas gracias, les agradezco su, su valioso tiempo y sé que se llevan algo para reflexionar en estos días. Y de nueva cuenta, pues por parte del Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF estatal, les damos un cordial saludo, buenas noches y que tengan excelente...